A esta hora vamos a la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Información de último minuto con nuestra compañera María Jiménez. Mari, te escuchamos. Feliz tarde. Buenas tardes, Barry. Te saludamos desde el Salón de Zamora en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Se genera importante información de la voz del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado. Adelante. Sí, buenas tardes. Saludos a todas y a todos los que nos escuchan. Por instrucciones de la vicepresidenta ejecutiva, doctora Delcy Rodríguez, acabamos de concluir una reunión de coordinación y de análisis de la situación del virus, el coronavirus, que afecta a la población general del país. Y bueno, queremos compartir con el pueblo venezolano cuál es la situación actual en el mundo y en Venezuela. En primer lugar, confirmar, informar que efectivamente se confirmó el primer caso en Latinoamérica el día de ayer en Brasil, un paciente procedente de Italia. ¿Sí? Con esta información ya tenemos el primer caso en Latinoamérica. En América solamente teníamos casos en Canadá y en Estados Unidos, y ahora tenemos en Brasil. A nivel mundial, hasta el reporte del día de ayer de la Organización Mundial de la Salud, habían confirmado 81.109 casos de coronavirus, con 2.761 muertes. El 97% de estos casos han sido en China y 2.918 en 37 países restantes. Dentro de los países con mayor número de casos de coronavirus destacan Corea, Italia, Japón, Irán, Singapur, Estados Unidos. Y bueno, y ahora tenemos un caso en Brasil. En Venezuela se mantiene activado el sistema de vigilancia epidemiológica en aeropuertos, en 5 aeropuertos internacionales que han ha hecho seguimiento a pacientes hasta ahora procedentes de China o que en su trayecto han pasado por China, se le hace el acompañamiento y el seguimiento por si desarrollara algún síntoma. Hasta ahora ninguno de ellos ha desarrollado síntomas, no hay casos confirmados ni sospechosos en Venezuela de coronavirus. Sin embargo, a raíz de esta reunión y luego del caso confirmado en Brasil, nosotros vamos a ampliar la vigilancia epidemiológica hacia los puertos internacionales y hacia los pasos fronterizos. Vamos a tener una ampliación del sistema de vigilancia epidemiológica a diferentes puntos del país. Igualmente, queremos informar que estamos activando tanto el Centro de Operaciones de Emergencias en Salud, que ya venía reuniéndose de manera informal, ya formalmente está instalado, y un Comité Nacional de Bioseguridad para estudiar todo el tema que tiene que ver con el manejo del coronavirus, no solamente en los centros hospitalarios, sino con todo el personal de salud y los pasos fronterizos. También es importante para nosotros reforzar todo lo que es la prevención. La clave en el manejo de las enfermedades respiratorias agudas es fundamentalmente la prevención, no solamente para el caso de coronavirus, sino para cualquier infección respiratoria aguda, que dicho sea de paso, es la primera causa de morbilidad, es decir, la primera causa de consulta de la población venezolana. Nosotros hemos querido reforzar la importancia del lavado de manos. Una técnica adecuada del lavado de manos disminuye hasta en un 50% la probabilidad de transmitir enfermedades como las infecciones respiratorias agudas. Evitar contacto con personas que tengan gripe. Si usted tiene gripe, debe quedarse en su casa guardando reposo, tomando bastante líquido. Si usted nota síntomas como fiebre persistente o dificultad respiratoria, dolor en el tórax, debe acudir a un centro de salud para ser evaluados. Las personas con síntomas de infección respiratoria deben practicar lo que se llama la etiqueta de la tos, que implica mantener distancia con las otras personas, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar, preferiblemente con un pañuelo desechable o con la cara interna del codo para evitar contaminar las manos. Está determinado en el caso del coronavirus que puede permanecer en las manos o en las superficies hasta por 24 horas. La información que manejamos hasta los momentos, como sabemos, es una enfermedad nueva y que puede cambiar en los próximos días. Dentro de las instalaciones de atención médica y en la población general, la información, la preparación de los equipos de atención médica y de los puntos de control es muy importante. La información al personal de salud. También es bien importante mantener los espacios donde permanecemos y donde habitamos perfectamente limpios y ventilados. Evitar fumar. Es muy importante tomar todas estas medidas de prevención que, insisto, no solamente sirven para prevenir el coronavirus, sino para cualquier infección respiratoria aguda.
Nosotros nos mantenemos informando periódicamente a la colectividad lo que viene avanzando en relación con esta enfermedad y pedimos a la población general primero mantener la calma, confiar en el gobierno bolivariano que está tomando las medidas necesarias, evitar hacernos ecos de rumores, de tweets, de informaciones tergiversadas que lo que hacen es generar angustia y zozobra. Nosotros estamos permanentemente reunidos y tomando todas las medidas para, si llegara a ocurrir, llegar al coronavirus a Venezuela, pues atenderlo de manera apropiada. Bien, han sido entonces las declaraciones del ministro del Poder Popular para la Salud, Carlos Alvarado, en compañía de las autoridades en materia de seguridad, luego de esta reunión de trabajo que han mantenido aquí en la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Las autoridades sanitarias en Venezuela refuerzan el sistema de vigilancia epidemiológica en puertos, aeropuertos e igualmente internacionales y puntos fronterizos. El principal llamado de las autoridades a mantener la calma, a seguir las recomendaciones y los consejos de la fuentes oficiales, no hacerse eco de lo que se difunde en las redes sociales que son matrices de opinión falsa respecto a este caso de coronavirus que se ha registrado específicamente en América Latina, en la República Federativa de Brasil. Es parte de la información que manejamos desde la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Barry, contigo retornamos el contacto a los estudios de la noticia. Adelante.